Bueno, muchos saludos a todos los que nos pueden sintonizar y aquí estamos en el aire nuevamente con otra transmisión más de Palabra Gloria y Poder. Soy Miguel Sánchez Ávila y realmente en nuestro tema de hoy, eh, si se han fijado antes de hablar sobre todas esta, estas cosas raras que están saliendo hoy en día de lo que yo voy a explicar hoy con, con, con este tipo de personas de, de nuestra era. Eh, yo estaba, les quiero ir diciendo, ¿verdad? Yo estaba muy consciente de todo este montón de montajes que estaban saliendo de este mentiroso Will Graham. Eh, pero si ven, yo decía, bueno, esto es una niñería o una tontería o una bobera, porque realmente los que nos conocen en Puerto Rico ya saben que yo había pasado por esto anteriormente con un supuesto activista de allá, de los medios seculares, y usted sabe de todo este debacle, de todas estas leyes y todo eso. Y precisamente había hecho unos montajes donde decía que yo lo había amenazado, que yo no sé qué, inclusive hasta Dios me proveyó de unas abogadas que yo pues fui hasta la misma policía y todo y no había absolutamente nada y esta persona quedó en vergüenza. Eso quedó registrado para el caso de la historia allá en Puerto Rico por allá, por eso del año 2013. Resulta que ahora, en este tiempo, ¿verdad? Estamos ahora en la era evangélica, donde ahora está este señor calvinista que no sabe absolutamente nada de la palabra y no conoce nada de lo que es el arrebatamiento, pero se atreve así tan siquiera a hacer opiniones de eso, y todavía hay seguidores más ciegos que él que lo siguen, que se viene a hacer unos montajes supuesta y alegadamente que, que yo lo maldije y que lo maldigo siete veces. Mire, yo ahora mismo voy a enseñar unas evidencias y vamos a darle un rato, porque de seguro él se conecta. Él sí se conecta a los videos míos, pero yo no me conecto a los videos de él, porque realmente yo no voy a estar viendo a ningún nerd aburrido que no sabe de nada, o por lo menos decir nerd, eso es mucho, porque los nerds saben, pero él no sabe ni tan siquiera de lo que habla. Antes de que saliera, eh, ni tan siquiera. Wilgram o este otro, el compinche de él, el Juan Manuel Vázquez, que predican y dicen que la mujer no puede ser pastora, que si tú te quitas la vida puedes ir al cielo, pero claro, ellos se siguen vivito y coleando. Eh, que el arrebatamiento y la segunda venida visible es lo mismo. O sea, este es un disparate. La Biblia habla de una venida que será como ladrón en la noche y el arrebatamiento de la iglesia se refiere en este contexto, pero la segunda venida visible se dice claramente de acuerdo a la profecía de la semana 70 de Daniel, que será después del levantamiento del anticristo para el proceso final de la purificación de Israel, es decir, al final de los siete años, divididos entre los primeros tres años y medio llamados tribulación y los segundos. Tres años y medio, llamados Gran Tribulación para una segunda venida visible. Hay una confusión terrible sobre el caso de la final trompeta, porque la gente se confunde en la fiesta judía o fiesta del Señor de la trompeta, a la que se refería el apóstol Pablo, y a la final trompeta, que habla de forma metafórica el apóstol Juan para describir los juicios finales. Sin embargo, no es solamente a través de la forma metafórica de trompeta, sino de copas y de sellos. Entonces, como Pablo habla de una final trompeta, entonces estas personas dicen que supuestamente rapto y arrebatamiento que es en lo mismo en el mismo periodo de tiempo que entonces quiere decir de una venida que nadie sabrá cuándo será dos tomados, una mujer, unos tomados y otros dejados, una estará en el campo, una será tomada y otra dejada dos mujeres moliendo en un molido, una será tomada otra dejada, Mateo capítulo 24 le explica, explica claro de corrido todo el contenido profético de lo que pasó en Jerusalén en el año 70 después de Cristo y otras cosas no cumplidas que vienen lo que pasa es que los enigmas bíblicos no vienen dados así bien específicos, sino que son cosas que se han estudiado desde años. Y este señor Wilgram, junto con su compinche de allá de España, Juan Manuel Vaz, se la pasan confundiendo a la gente porque estos son youtubers. Yo me he metido a YouTube, pero desde el 2020, porque si algunos saben, yo estuve un tiempo, ¿verdad?, en el caso de las redes, pero me enfoqué más en la televisión y en mis compromisos. Pero yo, imagínate, yo llevo comenzando... O sea, yo llevo predicando desde hace tiempo, desde que comencé en estos videos y eso fue los otros días, pero llevo predicando desde que antes siquiera estos títeres existían. Entonces, esta gente se la pasa engañando a cualquiera que le prende un televisor que no tiene o un, bueno, un dispositivo electrónico como que fuera un televisor en el tiempo de antes. No tienen conocimiento de la Biblia, no saben absolutamente nada y meramente le siguen el juego. Para mí, o sea, yo les quiero hacer esta pregunta a los seguidores de Will Graham y a todos estos calvinistas. Yo voy a hablar en contra del calvinismo porque Will Grant me tiene miedo. Will Grant no quiso debatir. Cuando él estaba dando el en vivo, que por cierto, habíamos grabado un video de eso, cuando él estaba dando el en vivo supuestamente refutando de las cosas que yo dije firme que él predicaba mal, a él yo en el en vivo le escribí, pero desde mi cuenta personal, o sea, mi cuenta, no el montaje que él hizo ahora. Y yo a él le escribí, yo, o sea, yo le escribí que lo invitaba a un debate y él se asustó. Mi pregunta para los que dicen que supuestamente yo lo maldije, ¿cómo es que Will Grant automáticamente viene y recibe supuestamente una cuenta de Facebook en vivo con una foto mía alegando que yo lo maldije? Y ya rápido Will Grant dice que eso es cierto cuando ni tan siquiera le da clic a la foto a ver si la cuenta es real o no, porque yo aquí tengo miles de seguidores y se sabe cuándo la cuenta es real o no. Entonces, si él en un primer video dice que supuestamente me bloqueó de YouTube. ¿Cómo es que para el segundo video supuestamente vengo a yo ahora otra vez según el montaje que, que yo lo maldije después siete veces? como si él ya dijo que me bloqueó? Entonces, hermano, esto ya dice que el que hizo esto fue él. Ese mandó a la esposa o, o mandó a Juan Manuel Vaz, porque lo que pasa es que cuando él hace el video de supuestamente refutando lo que yo le dije, lo que hizo fue que o sea, él mismo se desenmascaró, él mismo como tal confirmó que él predica todas las mismas burradas que yo les dije. Él, él, eh, con este corte calvinista, él dice que si una persona se quita la vida pues ir al cielo y mucha gente vieron ese video y se aterraron. Entonces, meramente él mismo se desenmascaró. ¿Cómo es? Cómo es que automáticamente viene alguien supuestamente que soy yo y lo mal dice y él no le da clic a la foto rápido a ver si soy yo y se asegura o me escribe por email porque él me escribió yo tengo evidencia cuando él me escribió lo había mostrado en el otro video y ahora lo voy a mostrar aquí y yo les voy a decir algo estos son típicos chismos o sea chismes latinos o digámoslo así eh, hispanos lo que pasa es que este señor parece que aplicó lo irlandés a lo hispano porque él vive en España y él dice que si tú te tiras un tiro en la cabeza, tú podrás ser salvo, pero hazlo tú. Pero yo me quedo vivito y coleando. Este señor detrás de esa carita de Santurrón o detrás de esa carita de, de NER o qué sé yo, es lo peor que nos ha tocado. Porque este señor se puso a hacer estos montajes, porque este señor es un sinvergüenza soberbio que no acepta que está mal. Él no tiene ningún tipo de conocimiento de escatología. Juan Manuel Vaz tampoco tiene ningún tipo de conocimiento de escatología. Estas personas que lo siguen y dicen como que yo hice los montajes, me recuerdan los mismos montajes que yo tuve de este activista allá en Puerto Rico en el año 2013, que me maldecían y me decían todo, y después de dos semanas todo se aclaró, pero ninguno pidió disculpa. Pero en la otra vida lo van a hacer porque todos van de camino y derechito al mismo infierno, por, por sinvergüenza, por seguir la corriente, por no averiguar primero. Entonces tú te haces copartícipe de todas estas cosas que vienen y forman de chisme. Y lo que da vergüenza en la misma iglesia, pero es que esto no es la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios nunca era calvinista. Los primeros padres o los padres de la iglesia nunca predicaron la doctrina salvo siempre salvo. José, eh, eh, bueno, eh, eh, Pedro, Pablo, ellos nunca predicaron la doctrina. Salvo siempre salvo, ellos nunca dijeron que salvo siempre salvo. Jesús nunca tampoco habló de esto, porque como tal la roca es Cristo. Ellos nunca dijeron que si tú salvo siempre salvo, que tú todos estamos obviamente ya en la salvación, en una predestinación que ya este como tal Dios eligió a los que han de ser salvos y no importa lo que hacen o lo que hagan, porque ya Dios a cada uno los eligió para la salvación. Entonces, esto realmente no es el evangelio. Yo voy a ir explicando algunas cosas porque yo voy a tomar, ¿verdad? A tomar la palabra para tomar, digámoslo de esta manera, eh, un tiempo de algo que edifique, que sea relacionado al caso de la doctrina bíblica. Como ya he hablado algo en parte del arrebatamiento, pero este señor dijo que iba a hacer un, un eh, debate conmigo del arrebatamiento y se asustó. Y de verdad se zafó porque yo sí que lo iba a coger contra la pared porque él no sabe nada. Esto iba a ser muy fácil. Él lo que quiere es monetizar. Llamar la atención porque este señor no tiene ningún tipo de contenido bíblico y los que le siguen la corriente, a veces hasta mismos pastores, ellos saben que él no sabe, no, no conoce. Lo que pasa es que, como él en su falta de, de, de desconocimiento eh, apoya la doctrina salvo, siempre salvo, entonces se juntan los burros para rascarse. Como bien diría, ¿verdad? El caso de los dichos. Entonces, o sea, yo no he atendido esto antes porque, o sea, yo estoy aquí con demasiados temas bíblicos todavía para compartir que si ustedes ven, lo último que hicimos fueron unas dinámicas muy buenas sobre el caso de los reyes de Israel y etcétera, donde mucha gente participó y para el aprendizaje bíblico, pero este otro, ese no tiene absolutamente nada que dar. Entonces, estos calvinistas y esto esta gente de este tipo de corte bautista, aunque no son todos los bautistas, es este tipo de gente de corte bautista calvinista tienen como que un resentimiento de que mi abuelo llenó las campañas, llenó los estadios, cuando él oraba los enfermos se sanaban, pero yo quiero que me digan en esta era, ¿qué calvinista eh, se, se asemeja ni tan siquiera a lo que hizo Gigi Ávila, o por lo menos de estos que están empezando nuevos? ¿Cuántos años ni tan siquiera llevan en el Evangelio? Porque solamente con mi abuelo trabajé yo 17 y yo he predicado en estadios, yo me he movido, han habido sanidades, o sea, yo no me he puesto en la farándula. De aquí, de las redes sociales, como estaban Hugo Alburros y toda esa gente que llegaron mucho después. Yo me metí aquí. Realmente fue por la pandemia, porque Dios nos metió aquí. Pero yo me la pasaba, era predicando y todo. O sea, yo siempre llevaba estos informes. Los que trabajaron en el Ministerio Cristo Viene con mi abuelo sabían que todo evangelista tenía que llevar su informe de sanidad, de convertido. Y eso era algo normal que no se enteraron, eso a mí no es mi problema. Además, yo no hago las cosas para que la gente se entere, las hago porque lo que Dios dice lo hacemos y para que meramente que se riegue la palabra, que, 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 que meramente eh, cumplamos con nuestro propósito. Pero yo no estoy en eso de la farándula evangélica de que el calvinista, de que Luis Toro, de que Will Graham, de que el otro loco arriba. Esta gente no tienen absolutamente nada de quedar dar. Entonces hay, hay como que un resentimiento en muchos en Puerto Rico que aunque se van, verdad, a la Florida a dañarlo, que tienen casas con piscina y jacuzzi, todavía están eh, miserables dentro de sí mismos, aún teniendo todo eso y dañando un lugar como ese tan lindo. Y también en el caso de Puerto Rico hay, hay como que un resentimiento de que Gigi hizo más que ellos. Estamos hablando de alguien que se iba por meses. No es como ahora. Ahora nosotros tenemos que más o menos adaptarnos a esta época y estar semanas o en el caso de Estados Unidos, fines de semana, porque no es como antes que tú ibas a meses y meses para llevar a cabo campañas y entonces la gente venía y absorbía, ¿verdad?, el poder de Dios y Dios se glorificaba, pero ahora pues es diferente, ahora tú tienes que ir llevando el paso. A lo que Dios sigue restaurando las cosas y, se, y quita del medio estos apóstolobos que fueron los que realmente a comienzos de siglo, cuando yo realmente apenas empezaba a predicar o a prepararme, ellos empezaron y están ahora todavía montados, pero Dios los va a desmontar. Entonces es una era mala, es una era mala. Y para mí es esta pregunta: ¿cómo tú vas a repetir como el papagayo que venga un tonto y diga que yo lo maldije porque sale mi foto ahí en el caso de YouTube? Tú viste mi voz, tuviste un video que yo lo dije tuviste o escuchaste mi voz grabada, porque inmediatamente, si él me escribió o si él hubiera escrito algo aquí, ¿verdad? En el caso de, de, de una maldición en el en vivo, que por cierto, él sí lo hizo, yo obviamente rápido lo hubiera escrito, o lo hubiera llamado, o lo hubiera a ver, a ver qué pasó. Sin embargo, aquí yo tengo testigos. Vamos a pedirle, ¿verdad? Yo no sé si por ahí está la hermana. Déjame ver, porque es que yo tampoco estaba pendiente de eso. Es más, eh, yo iba, ¿verdad?, a dejar pasar eso, no hacerle caso a estas esta, esta tonteras, porque ahora La Llorona no es latinoamericana, ahora La Llorona es irlandesa y se llama Will Graham. Yo iba, ¿verdad?, a, a, a pedirle, ¿verdad? Creo que está por aquí, por ahí yo creo que estaba la hermana eh, conectada, eh, es una hermana, ¿verdad?, de nuestras clases, inclusive, que está muy pendiente a todo. Y yo, mientras estaba explicando o el caso de de la dinámica de, de nuestros últimos programas o transmisiones, viene, viene la hermana, viene la hermana y de momento lee. Yo realmente casi nunca veo los en vivo de, de YouTube. Yo me conecto eh, en ambos a la, a la vez, en YouTube y en Facebook. Entonces viene esta hermana y de momento se da cuenta de algo. Déjame ver aquí, porque aquí yo tengo, yo tengo esto de la transmisión. Mire, estoy yo ahí y de momento... Dice ahí Pastor Will Graham y escribe exactamente lo mismo que si usted ve en el video, alegadamente le escribí yo y hasta con el mismo emoji, ese tonto de, de las gafas de sol, diciendo Miguel Sánchez Ávila, te maldigo, y lo pone tres veces. Entonces, mientras yo sigo en el transcurso del programa, en la transmisión, ¿verdad?, en YouTube, ahí usted puede ver que después él lo borra y cuando la hermana da el clic en la foto para ver. Si de verdad, oye, hasta la hermana pensó, si de verdad era la si de verdad era un montaje o si de verdad era otro una cuenta falsa o etcétera, cuando viene ella como tal y da clic en la foto sale la cuenta de él que es la cuenta verdadera. Entonces, ahí está eso. Mire, yo les voy a decir, yo estos jueguitos yo me los sé de memoria porque inclusive hasta en la prensa secular allá un activista bien lloriquión que antes existía por allá en Puerto Rico que era el querido de la de una alcaldesa que estaba por allá por el área metro, él hizo unos montajes y yo me busqué unas abogadas y después de dos semanas que la cosa bajaba y todos en Puerto Rico repetían como el papagayo porque ya son buenísimos para repetir como el papagayo. Que repetían como el papagayo, me maldecían y qué sé yo, después de dos semanas que todo bajó, entonces yo fui, porque la misma prensa me citó como que yo había dicho unas cosas y se probó que no. Entonces estaban en la misma dinámica de Will Graham, como que para ver que yo hablo, que yo, eh, yo he dicho, porque la idea de todo esto es que como yo predico mis cosas con carácter y yo no me caso con ninguno, porque a mí me llamó Dios, no me llamaron ninguno de ellos, entonces quieren hacer como que vender una imagen por la envidia de que yo soy nieto de Guille, vender una imagen de que, de que yo soy una persona violenta, eso ya de hace rato de, de, de Puerto Rico. Inclusive los mismos que trabajaban con abuelo cuando salió, pues obviamente estos montajes, me querían también acusar allá cuando estuve en el caso de Puerto Rico y no era así. Inclusive el mismo Jorge Raski, el sinvergüenza ese de allá de Puerto Rico, había escrito también como que, "Ay, mira lo que escriben. de Ávila se como como que se desliga de esas expresiones. Por esas expresiones yo no las di. Por eso es bueno primero averiguar si la persona los dijo o no." Y toda esa gente por esas mismas cosas, esto lo permitió Dios para yo crecer en la experiencia, porque obviamente iba a pasar por estas estupideces y para saber quién era quién. Porque es bien fácil que ya tú estés montado y todo el mundo venga a lamberte el zapato, como usualmente hace la gente por interés, y que tú comiences desde abajo, bueno, ya ahora es otra cosa. Así que lo que hace Will realmente en comparativa con lo que yo pasé en Puerto Rico, realmente eh, ya, ya es lo mismo. Y eh, esto lo hace él porque él tiene miedo. Él no quiere debatir porque él no conoce de lo que habla. Él meramente dice que el arrebatamiento y la segunda venida visible es todo lo mismo, pero él no tiene evidencias bíblicas. Yo lo llamé aquí para un debate serio. Yo a él no lo maldije ni nada de eso. Primero lo llamé a él un debate serio y después sale con que yo lo maldije porque se quiere zafar. Y de seguro esa idea se la dieron algunos de los calvinistas, lambestaca que están alrededor de él. O él mandó a la esposa o mandó a Juan Manuel Vaz para que hiciera eso mientras él estaba en un en vivo. Porque está, los tengo en la mira porque los tengo en la mira porque engañan al pueblo, son unos mentirosos y no conocen absolutamente nada y ese señor es un soberbio, él sí es un soberbio Mire, miren inclusive hasta donde me estaban eh, maldiciendo y tirando a mí en, en, en estas en esta paginitas donde están frustrados que ellos no le llegan a Gille ni por la sangre, porque ellos quieren comparar, pero a Gille no le llegan ni por la sangre. Yo soy su nieto. Y yo estoy seguro que los nietos de ellos, los hijos de ellos, están más perdidos que el diablo. Pero yo, nieto de Gille, no solo es que soy cristiano, es que llevo ya una trayectoria ministerial de años. Y los hijos de ellos, de seguro, que están más perdidos que el diablo. Esa es la envidia, eso es lo que ellos tienen. La cuestión es con Gille. Dense en cuenta también, porque usa este Will, él usa, él usa, eh, eh, ese sinvergüenza, él usa ahora la imagen de mi abuelo para él darse promoción porque sus videos desde que él aclaró que él piensa que el creyente que se quita la vida y es salvo eh, pues, bueno el creyente que se quita la vida puede ser salvo desde que, él, desde que él dijo eso mucha gente lo dejaron de seguir y él está tratando como que parece que de buscar algunas excusas y hacerse como el que no fue o sea como se dice el que tira la piedra y esconde la mano entonces mira inclusive hasta eh, donde me están me estaban ahí formando chisme Dice este señor Aguilar Sánchez Checo que hace dos años deja de seguirlo porque es un arrogante y soberbio. Y a yo le respondo. Entonces, como él es un arrogante y soberbio, él no quiere debatir porque sabe que lo pego contra la pared, pero a la vez él quiere hacer esos montajes para zafarse y hacerse quedar como el bueno. Miren aquí, él me escribió, yo a él lo invité. Él inclusive me respondió hasta por un email y esto yo lo mostré por la otra vez, pero yo quiero que usted lea bien ese email. Un abrazo, mire, usted sabe. De este tipo de personas, yo conocí. Este tipo de personas, como Will Grant, fueron el mismo tipo de personas que se quedaron con el ministerio de mi abuelo. Lo que pasa es que aquellos son versión trigueña, pero estos, así mismo, son por debajo, mansito, aparentar, esperar y después dar la estocada. Este mismo tipo de personas, yo los conozco. Ya, ya, se, ya, ya se sabe quién es él. Me escribe, cuando yo le invité al debate, después de que él hizo el en vivo mío, dice: Un abrazo, Miguel, mil gracias por el mensaje tan amable, por la invitación. No tengo ningún problema con aceptar el debate sobre el rapto. La única condición sería que haya moderador. ¿Qué tal si hacemos un debate sobre salvo siempre salvo en mi canal y después un debate sobre el rapto en el tuyo? Yo estuve de acuerdo. Dice el tema que eh, mire lo que escribe, mire ahí, mírelo ahí. Ese es el email de él en abril 20. El tema es que necesitaría más tiempo para preparar la cuestión del rapto. El tema, salvo, siempre salvo, lo tengo bastante claro. O sea, Will, si tú no tienes claro lo de la escatología, ¿por qué entonces tú predicas como que sabes, engañando a un montón de gente que piensa que, como tú tienes, digámoslo así, una corbata, ya tú lo sabes todo? Ya tú mismo en ese email dijiste que tú no sabes ni lo que dices, tú no sabes nada de escatología, igual, igual Juan Manuel Vaz. ¿Para qué tú necesitas tiempo para prepararte para algo que tú predicas, en lo cual tú dices que supuestamente está seguro y que el rapto y, o arrebatamiento y, segura, y segunda venida visible supuestamente es lo mismo? Entonces, o sea, porque si alguien ahora mismo que yo quiera debatir me dice o que yo vaya a una iglesia, hermano, tal y tal cosa del arrebatamiento. Ese es mi tema fuerte y yo te, yo te iba a cuartelar. Lo que pasa es que te zafaste y tienes miedo. Pero de verdad que si tú hubieras hecho el debate y no hubieras estado con esas niñerías y lloriqueo y esos montajes, yo a ti te iba a avergonzar públicamente por estar predicando mentiras. Tú no sabes de escatología. Yo quisiera saber de dónde salió este hombre, porque yo sí tengo mi trayectoria. Yo sí estuve, obviamente, sí, yo tengo mi maestría en administración de presas, pero yo también obviamente estudié en el instituto de mi mamá. Mi mamá es hija de Gigi Ávila, ella con doctorado en consejería pastoral, doctorado en ministerio. Yo estuve con los teólogos con los cuales ella misma cogió cursos y clases y por eso es que yo respondo tan fácilmente muchas de sus dudas. Yo tengo 17 años que trabajé con Gigi, mi, mi credencial de evangelista inclusive la tengo por allí, pero ¿de dónde salieron ellos? ¿De dónde salió Will Graham? ¿De dónde salió Juan Manuel Vaz? ¿Cuáles son los seminarios que ellos tomaron? ¿Qué cursos tienen? ¿Quién los enseñó? ¿Quién los capacitó? ¿Usted acaso ha hecho un research de quiénes son estas personas que de momento usted escucha en el caso de YouTube y que como usted no conoce, quizás se escucha bien, pero le están engañando? Entonces, ¿quién es Will Graham? Porque yo sé si muchos nos conocen en Puerto Rico, a nivel internacional, pues yo llevo ya una trayectoria de muchísimo tiempo. Entonces, mira aquí, vamos de nuevo, mira, aquí está, él, él había supuestamente puesto para el debate, yo todo lo acepté, pero cuando yo le escribí, porque a mí me escribió eh, este que siempre debate con los católicos, el pastor Gutiérrez, yo he visto cómo él toma el tiempo y él es bien neutral con eso. Cuando yo le dije Gutiérrez parece que se asustó más porque el pastor Gutiérrez también lo retó a él a un debate para el salvo, siempre salvo y él también se desapareció, o sea, este hombre es un cobarde. Este hombre dice que quiere debatir con Alducín, pero Alducín también cree en que si tú te quitas la vida, eres salvo, siempre salvo. Claro, es fácil, así mismo, así es bien fácil. Y esto de, mira, Will, hubieras dicho mejor que no quieres debatir porque no sabes nada y lo que no, veces, lo que, lo que no sabes no te lo inventa a estar haciendo unos montajes ahí para estar usando a la pobre gente de bait, de carnada, para que la gente venga como papagayo, los pobres tontos que te siguen a estarme diciendo y dando peste. O sea, realmente la cantidad fue poca relacionada a todo un país con el caso de Puerto Rico y el montaje que una vez me hicieron allá. El sinvergüenza ese allá que después metieron preso. Entonces ahí, mira, ahí él daba, ¿eh? pero él, él quedó en nada, se quedó callado. O sea, entonces después yo grabé algo y él parece que es de esta gente que como que meditan. Eh, maquinan, eh, van así como que asimilando el palo que uno les da. Y yo les quiero decir, después de esta transmisión, yo no voy a estar mencionando nada más de este porque yo no voy a estar en estos cuentitos de vieja y en estas eh, chismoserías de que tú me dices, el otro te dice como en versión latinoamericana o como el caso de Will Graham, versión irlandesa. Yo no voy a estar en las chismoserías de los Leprechauns, de, 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 de los duendecitos verdes, de la parca, eh, del trébol de cuatro hojas, porque parece que este Will ahora cogió una obsesión con y parece que estaba buscando el tesoro en el arco iris y se quedó en el arco iris ahí. Will, mejor sigue la obsesión con Yesenia Ten, pero a mí me deja fuera de la ecuación, Mi hermano. Usted tiene familia, mira a ver por ellos mejor por alguna otra manera que no sea monetizar en la internet de manera deshonesta, porque ni tan siquiera las cosas que enseña son reales. Usted enseña un montón de disparate y usted es un falso. Usted no tiene absolutamente ni el más mínimo, o sea, ni el más mínimo conocimiento bíblico. Y esto que usted hizo, usted realmente, o sea, yeah, otra cosa. Mira, este yo escribiéndole, hola Will, y esto ahí fue donde él se asustó. Hola Will, el pastor Gutiérrez me escribió y se ofreció para ser el moderador del debate. Lo veo muy bien porque es un hombre con experiencia y muy neutral. Entonces ese fue el mensaje y el pastor Gutiérrez me escribió y él me mandó la evidencia de que le escribió. Entonces, este señor, este señor, lo que es un mentiroso y parece que lo que quiere es sacar provecho del asunto. Y esa doctrina salvo, siempre salvo. Ellos quieren como que poner aparte los seres humanos y los seres espirituales. Pero la Biblia dice que todo fue creado por Dios y para Dios. Entonces, con esta doctrina de la predestinación, tú estás diciendo como tal que ya Dios había elegido a todos los ángeles también o seres creados que iban a ser salvos y que como tal, entonces, digámoslo así, Dios no eligió a Lucifer, o sea, fue culpa de Dios que Lucifer pecó. Eso es lo que dice esta doctrina salvo siempre salvo, porque ellos quieren. No, 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 pero los seres, los seres espirituales es una cosa y los seres humanos son otra. No es lo mismo porque todo fue creado por él y para él y todos somos criaturas de Dios cosas que ojo no vio ni no oído Dios son los que están preparados para nosotros. Entre ellos hay criaturas espirituales y celestiales y todos somos creados por Dios. Lo que pasa es que no todos somos hijos de Dios. Hijo de Dios es el que acepta a Cristo. Entonces, esta doctrina salvo, siempre salvo, estaría diciendo que el malo es Dios. Entonces, Lucifer pecó porque Dios no lo predestinó a él para la salvación. Y la Biblia no dice eso, la Biblia dice que en Lucifer mismo se halló maldad y Dios no quiere como tal robots, Dios quiere personas que le sirvan, en él se halló maldad, Dios no creó un diablo, Dios creó un querubín perfecto. Esta doctrina es una doctrina diabólica. En las parábolas de Jesús vemos el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo se hubiera perdido si no hubiera regresado al Padre. Y justamente las doctrinas bíblicas, Jesucristo le hablaba por medio de parábolas y alegorías. Cuando le preguntaron por qué hablabas tú por parábolas o por qué hablas tú por parábolas, Jesucristo confirmó la profecía del profeta Isaías, que está bien activa hoy, para que viendo no vean, oyendo no oigan, pero bienaventurados ustedes que viendo ven, oyendo oyen. Yo le quiero preguntar a estos de salvo, siempre salvo, cómo es que la palabra habla de mantener el nombre nuestro en el libro de la vida y, o sea, pone la pausa de que no borraría nuestro nombre de allí. Si hemos sido escritos en el libro de la vida, es que somos salvos, pero la Biblia dice que ese nombre puede ser borrado. Entonces, si puede ser borrado, eso de salvo, siempre salvo, no es verdad. Ahora, ¿qué dice en la Biblia? Yo voy a ir a Apocalipsis 2.5. Dice, el Espí ahí el Espíritu Santo advierte a los residentes de la iglesia de, de Éfeso que se arrepientan y hagan las primeras obras. O de lo contrario, vendrán, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes, Apocalipsis 2.5. Eso quiere decir que realmente tenían un candelero en la iglesia, digámoslo de esa manera, o si sea, esta profecía sería discutible, eh, discutible si esos santos no hubieran sido como tal un candelero en el reino de Dios. Significa de forma clara, lo dice aquí en la Biblia, que, que Dios puede quitarte la salvación si tú la pierdes, no podemos descuidar una salvación tan grande. No, que la salvación como tal la da Dios y eso no es del ser humano. La da Dios, pero el ser humano tiene que poner de su parte. Todos somos hijos de Dios en el sentido de que aquellos que hemos aceptado a Cristo, de forma general, más técnicamente, todos somos creados por Dios, pero hijo de Dios el que acepta a Cristo, si no, si te apartas, no. Es una doctrina demasiado diabólica, esta doctrina de salvo siempre salvo y doctrina calvinista. Entonces, ¿qué es lo que hacen esta gente? Vienen, hacen videitos por la internet, yo los invito a debatir, no no hacen nada, quieren que yo a veces vaya a su medio y después se muerden porque ellos lo que quieren es monetizar. Me pasó con Luis Toro, con Rafael Díaz, ni siquiera respondieron. Me pasó con los rabacucos, eso, los ridículos, eso, que me estaban diciendo que, que Goku, que yo no sé qué. O sea, yo, yo, yo quiero hacer una pausa aquí y yo quiero hacer esta pregunta. Porque a mí me llama la atención este decir hoy en día de la era evangeloca que no estaba cuando yo comencé a predicar. Esto de decir que la gente son perros, cerdos y afeminados. Porque a mí lo que me da risa es que gente con cuerpito de, de, de niñito de kinder, enanitos que parecen con ese cuerpito de kinder, de, de que no han pasado la pubertad, viene y le dice a otro hombre afeminado que le puede dar un buen pescozón y tirarlo en el piso de cabeza. O sea, ¿cómo? O sea, ¿a ti qué te hace más hombre? Decirle a otro afeminado con ese cuerpito que tú tienes de kindergarten, de, de niñito que todavía no ha pasado la pubertad, y con una cara, mi hermano, que ahí está el diablo de por sí, porque parecen como una iguana aplastada. Pero no, si yo digo eso, el malo soy yo. Pero ellos sí pueden venir con epíteto y hasta decirme Walter Mercado. En nada, yo me parezco a Walter Mercado. Pero ustedes sí se parecen a una lagartija mal pisada. El caso de esos Rabacucu. Ellos formaron un lío, formaron un revolú, decían que yo era un buscapleito y después querían que yo debatiera en el Instagram porque parece que allá en República Dominicana los Instagram, esos son los que monetizan. Y entonces para ellos tener claro este control, para ellos editar y hacer todo. Pero el que hizo la invitación fui yo. Entonces después viene este. Este es el otro. Eh, 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 la, la llorona irlandesa. Así le vamos a decir. Sí, porque ahora la llorona no es latinoamericana, es irlandesa. Pues, él Detrás de esos espejuelitos y de, 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 de esas sombras se esconde una persona que ya se ve lo que es. O sea, yo no he maldecido a esa persona. Yo le hice a él el acercamiento muy decentemente. El pastor Gutiérrez, que es una persona conocida, inclusive hasta es testigo de eso. ¿Por qué entonces yo no lo maldije desde el principio? Aquí yo veo, aquí están los gímels. Nosotros estábamos hablando normal. Eso fue él, que alguien de los calvinistas de ellos, o la esposa, o yo no sé qué, le dijeron: Ay, mira, pues invéntate, invéntate como tal, eh, invéntate un, un montaje para que salgas de eso, porque mira, cada rato te están escribiendo que cuando vas a debatir con Miguel, entonces tú quedas como el santo y dices que por esa razón no vas a debatir con Miguel. Eso es lo que ese hombre se inventó. Porque lo que pasa es que el arrebatamiento y la segunda venida visible es lo mismo. Yo no te voy a dar textos bíblicos, pero es lo mismo. Si tú te quitas la vida, tú poder ir al cielo, pero hazlo tú. Yo me quedo aquí vivito y coleando y después tú me mandas un mensaje de texto de allá arriba del cielo a ver si de verdad te salvaste. Ese es el tipo. O sea, mi hermano, de, ver, de verdad que de verdad que yo les digo y, 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 y o sea yo, yo les, de corazón. Yo hablo de esto para después ya cerrar el tema porque yo estoy ocupado. Yo voy a Pensilvania, yo voy a California. Yo no soy como Will Graham o Juan Manuel Vaz. Yo sí predico. Estas personas se montaron los otros días haciendo videos en la internet de los apostolobos de la prosperidad, que todos sabemos que están mal. Entonces, eso esa misma dinámica han hecho muchos y yo les quiero a usted prevenir. La dinámica, la dinámica de todo esto y se los quiero verdad decir de forma clara la dinámica de todo esto siempre es criticar a los apostólogos de la prosperidad, lo cual obviamente es cierto. Hay cosas que están manipuladas, pero al criticar a los apostólogos de la prosperidad, ellos se hacen ver como que son de sana doctrina, pero cuando ves la doctrina de ellos, está lejos de ser la doctrina de Cristo. Y ese Juan Manuel Vaz, es compinche del Will Graham. Cuidado, si no fue él el que le dijo que hiciera un montaje, porque después yo los estaba llamando a debate a los dos. Y él está muy escondidito por allá. Yo no sé a quién engaña por allá en España, porque este es uno de los machistas que dice: Porque la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre. Y no es que Dios sea machista, porque Dios no es machista. O sea, están con esas cosas. Sin embargo, mi mamá tenía tres doctorados. Una mujer que predicó y que dio su vida por el evangelio. Pero estos tontos lo que se la pasan es en YouTube. Ellos no saben absolutamente nada. Y ese hombre cuando predica el Juan Manuel Vaz es como un bote de un cubo de agua fría. A veces piensan que o sea, yo no estoy pendiente a veces de las mentiras que digan. Yo voy a tomar rienda sobre el asunto ahora. Pero este señor no predica nada, este señor no sabe nada. Y a veces, o sea, yo no voy a estarle haciendo caso a las tonteras y a los lloriqueos de que esto, que el otro, porque las cosas hay que hacerlas claras. Y ahora mismo están lloriqueando, pero en la otra vida van a decir que nadie les dijo y están yendo por un camino de muerte, con esa doctrina del salvo siempre salvo y diciendo que el arrebatamiento supuestamente eh, será en la segunda avenida visible. O sea, ustedes no piensan, que, que o sea, ¿cuál sería el motivo? de haber un arrebatamiento en la misma segunda avenida visible, si ya en la segunda avenida visible Cristo viene a arreglarlo todo. La idea del arrebatamiento es escapar de la hora de la prueba que viene sobre la tierra. Entonces, si ustedes ven estos predicadores, ustedes están igual de mal que ellos, porque ustedes tienen que tener una relación con Dios para que Dios les alerte. En el Espíritu, tú vas a sentir quién te está engañando y quién no. Y no es que necesariamente ellos te quieran al 100% engañar, es que ellos ya están engañados, ellos están decididos en una doctrina que realmente cuando tú los enfrentas, ellos no quieren recapacitar y te están pasando como tal esas mismas opresiones. Entonces, voy a, voy a mencionar por aquí, porque es que, ¿cómo es eso de que justamente en un en vivo, pues yo no le hice caso, o sea, quizás él pensaba que yo inmediatamente que él decía que yo lo maldije, que yo iba a hacer rapidito un video. Y yo no estoy para esas tonteras. Yo no le iba a hacer caso, pero después me escribieron una hermana y me muestra, ¿verdad? Eh, por acá, que en el en vivo, ella vio de la misma cuenta de él que decía tres veces que, que me maldecía. Entonces después viene y borra el mensaje. Usted lo puede ver ahí. Usted lo puede ver ahí. Una de las hermanas que, que, que estaba, ¿verdad? Ahí en el en vivo. Y que nos estaba pues obviamente eh, sintonizando. Yo realmente, yo ni, ni, ni cuenta de nada de eso. Pero exactamente es, eh, o sea, exactamente las mismas palabras que como tal él mismo escribió. Y ahora él viene y me las escribe a mí. Entonces, yo no sé cómo es que se le salió a ese, porque de verdad, yo, yo, yo no sé, mi hermano, en qué cabeza. Entonces, eh, 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 ahí está. Ahí está. Entonces, mire, lo borra. Yo no sé si es que el hombre tenía copy-paste y había puesto ahí algo y como él tiene unos niños, quizás los niños hundieron algo ahí y se le salió el copy-paste y él habrá dicho, oh cuidado, parece que se me puso ahí el montaje que le tenía a Miguel. Y le, y le pasó. O sea, mira, yo no estoy perdiendo el tiempo con esas cosas. Yo soy una persona que conoce la Biblia a profundidad y siempre estoy organizándome en estudios bíblicos, organizándome en mensajes, saliendo en predicaciones. Yo no voy a estar perdiendo el tiempo y que te maldigo, te maldigo. Ese tipo es lo que está huyendo al debate porque es un cobarde y porque meramente le íbamos, le íbamos a dar fuerte. Porque él también, ¿qué quiere? Que, o sea, yo no entiendo a veces cuando dicen que respeto o que respeto. Porque si tú vas a debatir. O sea, el respeto no tiene que ver con que yo me quede calladito ante los argumentos falsos que tú vas a decir. Ahora, tienen también esto en Latinoamérica, que dicen que tú les tienes que hacer caso a las burradas que te dicen, que están fuera de contexto, porque yo lo sé, y si no tú no eres el humilde. O sea, yo no soy humilde por hacerle caso a las burradas que tú dices y para hacer humilde yo tengo que hacerle caso a lo que dices tú, pero tú no eres humilde haciendo caso a lo que yo te digo. O sea que la humildad va solamente en una flecha para ti estando equivocado. Eso no se llama humildad, amigo, se llama manipulación y está mal. Aquí yo todas las cosas las hablo con evidencia bíblica. Entonces, o sea, como yo les digo la verdad, se queda mordido. Y ese debe de estar por ahí en algún lado viendo. Yo, yo no veo los videos de Will Graham. Fueron las personas que me dicen: Pues yo no veo a gente aburrida de la cual no tengo nada que aprender. Y gente que realmente está en un nivel espiritual que lo que necesitan es convertirse, pero como él dice que salvo siempre salvo, yo no sé, Will, que tú me dirás del libro de la vida. O sea, entonces, es increíble. O sea, si Will me hubiera escrito a mí un mensaje de maldición, yo doy clic, clic, digámoslo así, clic en, en la foto eh, 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 para ver si es verdad o no. Pero él, como que estaba tan rápido, bien convencido de que era yo y supuestamente me bloqueó. Y después, entonces, en otra transmisión dice: Oh, es que yo no lo había bloqueado, me está escribiendo más maldición, ahora me maldices siete veces. O sea, mi hermano, de verdad que yo les digo: O sea, ¿cómo es posible también que hayan tontos que le crean que yo lo maldije cuando yo, obviamente, hice primero un acercamiento con él? De lo más tranquilo, pueden ver el video también adicional que yo hice. Donde yo meramente lo estoy retando un debate, ese es ese tipo. Ese es ese tipo que, que meramente. Y, y son todos esos calvinistas mordidos. Porque ellos saben que ninguno de su grupito le llega ni por los tobillos ni tan siquiera a Gille. Y de seguro tienen a los hijos más perdidos que el diablo. Todo el mundo en su familia está apartado. Y ellos predicando del calvinismo también más perdidos que el diablo. Pero yo imagínate, yo soy un nieto de alguien conocido. Y no solo es que soy cristiano, es que soy, tengo un, un llamado ministerial. Y eso los tiene mordidos. Porque por más que compren casas con piscina, digámoslo, ¿verdad? Allá en Orlando o lo que sea, no puedes. O sea, lo, lo otro de, tiene que ser por tus hechos, por tus formas de ser. Yo estoy esperando, ¿verdad? Aquí a ver la hermana que nos había también pasado esto. No sé si nos está sintonizando la hermana eh, Dael y yo parece que yo creo que cambió la foto de perfil. Coméntanos ahí, hermana, para poder este, ponchar. O mostrar aquí al frente tu foto, o por lo menos en el mensaje, dinos ahí, Miguel. Eh, yo fui la que te mandé esto. Estoy hablando, ¿verdad? También por acá, porque ella también, inclusive, es una de las personas que nos está siempre sintonizando, una de nuestra audiencia. Y a veces, ¿verdad?, hay personas que están como tal, eh, más pendientes de las cosas, porque es que yo no voy a estar pendiente de tantas cosas mientras yo, como tal, digámoslo así, estoy eh, dando una, una, eh, una lógica bíblica. O sea, yo no tengo tiempo de estar atendiendo tonteras de la gente y de gente que a veces comparan y no le llegan allí ni por la sangre, de gente que no han hecho nada para Dios, de gente que ni siquiera se les ha convertido en una mosca en todo lo que llevan de carrera de vida. Entonces, lo que tienen es un ego terrible, mi hermano. Es una cosa horrible. Déjame ver por aquí a... Da, déjame ver. Dice, estoy comentando Daeli, Daeli, ok. Daeli, ¿verdad? Bueno, es que no sé, no sé dónde es que está, si es que está en, en YouTube o en Facebook, porque es que estoy en las dos plataformas, creo que es esta hermana, ella fue la que nos, nos pasó todo eso. Eh, y, y inclusive ella dijo, wow, pero ¿cómo va a ser Miguel? Este hombre, voy a leer, mira, aquí está el mensaje, Miguel, este hombre está loco. Yo dije, pero ¿qué pasó? Y es que primero, es que, es que yo no sé, mi hermano, pero es que, Dios mío, es que de verdad que están locos de remate, es como que como que ese deseo, como que de dañar no solo el nombre mío, sino como el nombre, lo de mi abuelo. O sea, yo soy el nieto, pero yo no tengo que ver así con Gigi ni tan siquiera en su ministerio. Eso es lo que hay de otra gente por allá. Y por cierto, uno que se parece a Will, pero versión trigueña y con esa misma manera de ser. Entonces, así no se puede. O sea, si él me bloqueó, ¿cómo es que después yo lo estoy maldiciendo otra vez? Si ya yo había hecho el acercamiento con él, ¿para qué yo voy a ganar de maldecirlo? Entonces, ¿cómo es que él está tan convencido rápido de que yo soy yo y no da el clic a ver que es una cuenta falsa? Y sin embargo, entonces, después lo más impactante, el mismo tipo se tira, o sea, esto no es este, el mismo tipo se, se cae. El, el tipo estaba con una obsesión esperando a que yo como tal eh, comentara. Dice, aquí está, vamos a ver, esta es la hermana, mira, ahí la tienen, Daeli. Así es, está loco. Ella, ella lo cogió. El tipo estaba esperando a que yo rápido el próximo video que grabara que fuera de él. Pero yo no tengo tiempo para eso. Entonces, mientras yo estoy dando eso, creo que fue sobre los personajes más malos de la Biblia o qué sé yo. Parece que el más malo del tiempo actual es Will. Y salió él. Miguel Sánchez, la te maldigo. Tres veces, mírelo ahí. Entonces, después lo borró. Porque parece que yo no sé si él tenía guardado en el celular un copy-paste y parece que la nena o alguien lo, 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 lo puso ahí y se le salió a él de momento. Y es justamente el copy-paste de lo mismo que él hizo con la foto mía en una cuenta falsa. Entonces, esos son ustedes los calvinistas. Ustedes tienen tanto miedo. Porque había también uno que yo no sé ni quién es fastidiando de allá de Puerto Rico y hablando como que muchas cosas de, de que si yo tenía promociones o qué sé yo, pendiente de lo del otro y así se la pasan el boricua, pendiente de lo del otro mucho, no todo, pero mucho y a mí no me interesa o sea, yo soy el que dije las personas con las que yo debato, pero de verdad aquí yo, yo creo que ya ahora los, los debates los voy a cerrar porque imagínate después entonces qué va a pasar y este es de esto, de esto, de, la, de, la, de famoso salvo siempre salvo amigos, ustedes están errados Ustedes van de cabeza al mismo infierno. O sea, quieren a veces ridiculizar como que Gilles se equivocó. Pero con Gilles se llenaban los estadios, se sanaban las personas. Meses, miles de convertidos. Y los que critican a Gilles no se les convierte en una mosca. Y a veces de estos bautistas había uno ahí, verdad? En, la, en el Facebook criticando y hablando y que yo y que yo muchachito. Uy, sí, el más, el más maduro diciéndome a mí muchachito. Muchachito me veré, pero quizás hasta yo soy más hombre que tú. Y en una iglesita, como de 30, 40 miembros criticando a Gille, pero allí se le llenaban los estadios. Gille con Gille hubo sanidades, un trabajo constante. Con Gille hubo 40 días de ayuno. ¿Qué es lo que los calvinistas ustedes han hecho? Dime un reconocimiento de algún predicador notable calvinista en Puerto Rico. Está mordido. Y lleno de envidia también, porque Gille tiene un nieto que predica. No solo que es convertido, el de ellos, ni convertido es. Ni, no va ni por el hijo. Entonces, eso duele, ¿verdad?